Bienvenidos a nuestro segmento en PH Vagando. Nos encontramos acá en un municipio del departamento de Chalatenango. Nos encontramos específicamente a 394 metros sobre el nivel del mar y nos encontramos en un municipio muy cálido que lo recibe a usted con los brazos abiertos. Estamos en San Isidro Labrador. Déjame comentarle que este municipio tiene su origen precolombino y que desde luego data la historia que este lugar se llamaba Guancora. Y vamos a conocer un poquito más sobre la historia impresionante que tiene este lugar. Según datos, Guancora, que significa ciudad en el río, en 1832 se convirtió en pueblo. Por estos tiempos era un lugar donde se cultivaba mayormente el añil. A partir del 22 de febrero de 1884, cambió su nombre de Guancora a San Isidro Labrador, el cual se conserva en la actualidad. Y en 1890 se calcula más o menos de 1.200 habitantes. Está ubicado al norte por Chalatenango, San José de las Flores, Nueva Trinidad, San Antonio de la Cruz. Y al suroeste, también con Casque, el oeste por San Antonio de los Ranchos. Los ríos que recorren están Guancoral, Sumpul, San Esteban, el embalse Río Lempa, que le corresponde también a la presa hidroeléctrica 5 de noviembre. Las fiestas patronales son celebradas en el mes de mayo en honor a su patrono, San Isidro Labrador, el cual lleva el mismo nombre. Así es que aquí está este impresionante recorrido para que ustedes lo puedan visitar. Recuerden siempre hacer, en este caso, turismo rural, turismo responsable. Y los invitamos para que vean cada uno de nuestros segmentos de Vagando con PH. Así es que vénganse para acá. Y desde luego, no olvide, por favor, eso, suscribirse, activar la campana para las notificaciones, dejar su comentario si usted quiere conocer un lugar en particular y siempre, por favor, apóyenos compartiendo estos videos para que lleguen a más personas a nivel nacional e internacional. Así es que nos vemos en el próximo segmento. ¡Saludos!